Hola, en este video aprenderás a tejer un bonito prendedor o broche a crochet para toda ocasión en los colores que prefieras. Ya sabes, si eres nueva en el canal, suscríbete y presiona la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que suba video nuevo. Sígueme también en mis redes sociales, Facebook e Instagram como Roxy Tejidos y Manualidades. Y ahora sí, comencemos. Materiales: hilo acrílico en color beige, hilo acrílico en color verde, crochet de 12 milímetros, una tijera y una pistola con silicona. ¡Comencemos! Voy a iniciar la flor haciendo un aro mágico. Ingreso el crochet por debajo, saco. Voy a levantar 3 cadenitas. 1, 2, 3. Lazada. Voy a hacer un punto alto. Lazada nuevamente, otro punto alto. Debo hacer un total de 11 puntos altos, más las 3 cadenitas que levanté, 12. Así voy a continuar hasta completar los puntos altos. Voy jalando la hebra para ir cerrando el aro mágico. Cierro donde levanté las 3 cadenitas con un punto deslizado. Ahora levanto 3 cadenas. 1, 2, 3. Y voy a levantar 4 cadenas más. Lazada. Dejo un punto. Voy al siguiente. Y aquí voy a tejer un punto alto. Nuevamente 4 cadenas. Lazada. Dejo un punto, voy al punto de al lado y tejo un punto alto. Así voy tejiendo todo este ruedo. Ya levanté las 4 cadenitas, voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado, primera, segunda, tercera cadena. Ingreso el crochet y así hago mi punto deslizado. Aquí, como pueden observar, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es una flor de 6 pétalos. Aquí levanto 2 cadenas, 1, 2. Ingreso el crochet en el primer pétalo. Voy a hacer un punto bajo, lazada, voy a tejer un punto alto. Luego de tener el punto alto, tejo 3 puntos altos dobles seguidos, una lazada, una segunda lazada, ingreso mi crochet, saco, lazada, tengo 3, lazada, tengo 2, lazada, tengo 1. Mi segundo punto alto, doble lazada. Doble lazada nuevamente para tejer el tercer punto alto doble. Luego de terminar los 3 puntos altos dobles, hago un punto alto normal, seguido de un punto bajo. Levanto 2 cadenitas, 1, 2. Ingreso el crochet aquí donde levanté este punto alto. Y hago un punto bajo. Levanto nuevamente 2 cadenitas, 1, 2. Ingreso al segundo pétalo. Hago un punto bajo y la misma secuencia. Inicio con un punto alto normal, seguido de 3 puntos altos dobles. Aquí tengo el primer punto,
el segundo punto alto doble y aquí el tercer punto alto doble, lazada, un punto alto normal seguido de un punto bajo, dos cadenitas, 1, 2. Voy aquí a este punto donde levanté el punto alto y voy a tejer un punto bajo. Levanto dos cadenitas y voy a iniciar la misma secuencia en cada uno de los pétalos. Entonces así me va a ir quedando . Terminamos la vuelta y nos encontramos aquí. Aquí ya estoy en el último pétalo. Levanté las dos cadenitas, ingreso al pétalo, dejo un punto bajo, lazada, aquí viene un punto alto. Doble lazada. Un punto alto doble, doble lazada, mi segundo punto alto doble, doble lazada, mi tercer punto alto doble, lazada, aquí viene un punto alto normal, un punto bajo. Levanto dos cadenitas, voy al centro donde levanté este punto alto y cierro con un punto deslizado. Así va quedando esta vuelta. Para la siguiente vuelta voy a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ahí voy hasta este punto alto, ingreso el crochet y hago un punto bajo. Nuevamente levanto 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto aquí al centro, ingreso mi crochet y hago un punto bajo. Nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente al centro, ingreso mi crochet, hago un punto bajo. Y así hasta terminar toda la vuelta. Aquí tengo las 8 cadenas que levanté. Y voy donde inicié el primer grupo de cadenitas, detrás del pétalo. Ingreso aquí al centro. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora ingreso el crochet. Aquí en este primer grupo de cadenas. Y hago un punto deslizado. Voy a levantar 3 cadenitas. 1, 2, 3. Lazada. Hago un punto alto. Hago una lazada. Una segunda lazada. Voy a levantar 4 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4. Ahora una lazada y hago 2 puntos altos normales. 1, 2. Ingreso aquí al centro. Y hago un punto bajo. Nuevamente ingreso por aquí. Hago un punto deslizado. Levanto 3 cadenas. Este grupo de cadenas lo voy a considerar como mi primer punto alto, un segundo punto alto y luego viene el grupo de 4 puntos altos dobles, una lazada, segunda lazada, el primer punto alto doble, el segundo
El casero. El cuarto punto, lazada, luego dos puntos altos normal. Voy al centro, aquí, hago un punto bajo, nuevamente me dirijo a este orificio, hago un punto deslizado y levanto tres cadenas, 1, 2, 3, y así voy a ir tejiendo, termino y nos encontramos aquí. Ya estoy terminando el último pétalo, culmino con un punto alto normal, voy aquí al centro donde inicié y cierro con un punto deslizado. Voy a cerrar con un punto deslizado. Entonces aquí ya corto la hebra, voy a pasar el hilo, corto la hebra y preparo el hilo en color verde para comenzar a tejer las hojas. Inicio con un círculo mágico, paso mi crochet por debajo, saco, levanto tres cadenas, 1, 2, 3. Estas tres cadenas las voy a considerar como mi primer punto alto. Dentro de este círculo mágico voy a tejer 11 puntos altos, más las tres cadenitas, tengo un total de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Levanto tres cadenas, 1, 2, 3, ingreso el crochet en la primera cadena que levanté, voy a pasar el hilo por encima del crochet y voy a jalar haciendo un punto deslizado, nuevamente lazada. Dentro de este círculo mágico voy a tejer 12 puntos altos, ingreso el crochet, tengo un punto alto, 2, 3, al terminar los 12 puntos altos voy a jalar la hebra del círculo mágico, así la hojita se va formando. Ya está lista la primera hoja. Voy donde inicié las tres cadenitas y voy a hacer un punto deslizado. Escondo las hebras y como esta hoja voy a tejer dos hojas más. Para hacer la base voy a hacer un aro mágico. Levanto tres cadenas, 1, 2, 3. Ya tengo las tres cadenitas lazada. Voy a tejer 5 puntos altos, más las cadenitas que levanté, tengo un total de 6. Tengo 3, 4, 5 y 6. Voy jalando la hebra y cierro con un punto deslizado. Para esta segunda vuelta, levanto 3 cadenas, 1, 2, 3, lazada en el mismo punto, un punto alto, lazada, voy al punto de al lado, dos puntos altos,
Así va a consistir esta vuelta, dos puntos altos por cada punto. Ya nos encontramos aquí. Ya está la segunda vuelta. La tercera y cuarta vuelta vamos a repetir igual que la vuelta 2. Dos puntos altos por cada punto. Ya está la base de la flor. Bien, aquí tengo la flor, la base para pegar y las tres hojitas. Entonces voy a iniciar con las hojas. Esta es la parte del derecho, la parte del revés. Esta es la parte del derecho de la hoja y ese es el revés. Aquí voy a aplicar un poco de silicona en el borde de la hoja y un poquito más adentro. Y lo voy a pegar acá. Tomo la otra hojita. Nuevamente un poco en el borde. Voy a pegar dejando un espacio libre aquí. Por último, la última hojita. Y la pego aquí. Ahora voy a tomar este círculo que hice por la parte de revés. Voy a aplicar un poco de silicona. Volteo. Y voy haciendo presión para que vaya pegando muy bien. Entonces, como ven, así va quedando. En la parte central pueden decorarlo con una perlita. Y aquí voy a colocar un imperdible pequeño. Voy a aplicar un poco de silicona. Espero les haya gustado el prendedor, pueden tejerlo de los colores que más les guste. Y ya sabes, comparte ese video para que nuestra comunidad siga creciendo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!